Buenos días, amigos. En el día de hoy acompañaremos a Javi y Víctor en su rececho de corzo. Comenzamos el día en la parte baja del coto, zona credenciosa por los animales, ya que hay bastante agua. A los pocos minutos de bajarnos del coche, ya estábamos viendo las primeras reses. En este caso son cuatro ciervas, las que algo mosqueadas desaparecen del mapa. La mañana continuaba entretenida, ya que al poco rato aparecieron más ciervas. Estas estaban muy tranquilas, pero nosotros andábamos en busca de un corzo, por lo tanto, probamos suerte en otro sitio. Nada más llegar, nos sorprenden dos ciervas y poco después nos sorprende un venado al que le están empezando a salir los cuernos. Seguimos sin ver ningún corzo y decidimos cambiar de sitio.
Comenzamos a andar y cuando nos dimos cuenta teníamos una corza a nuestros pies, la cual se espanta y no iba con ningún macho. La mañana iba a terminar así, sin suerte para nosotros. Por la tarde, vamos a la zona alta del coto, a ver si ahí hay más suerte. Esperamos al corzo en un sitio cerrado de monte. Nos ponemos aquí, ya que días antes habíamos visto un corzo por la zona. Por la tarde tampoco tuvimos suerte, ya que solo vimos una cierva y tres venados, a los cuales no pudimos grabar ya que se nos metieron encima. Buenos días, amigos. Día 2 del rececho del corzo. Ayer solo vimos ciervas y una corza. Hoy veremos qué tal. Vamos a ello. Comenzamos un día más en la zona baja del coto. Nos colocamos cerca del agua y los animales comienzan a acudir. Seguimos sin ver ningún corzo y decidimos probar andando. Nos sorprende una cierva más que nos escucha y sale huyendo.
Seguimos buscando con los prismáticos y allí estaba, nuestro querido corzo. Vamos a probar suerte. Bueno, pues acabamos de abatir el corzo, segundo día de rececho, hemos tenido una suerte brutal, no me lo creo ni yo. El tiro perfecto en el codillo, se ha quedado seco completamente. Es un corzo bueno, no es grande, tiene un perlado bonito y es que no podemos esperar gran cosa aquí, es muy difícil en el coto abatir un corzo. Entonces nada, yo súper contento. Ha caído en el sitio, es el segundo corzo que abato y la verdad es que me encanta. El, para mí es la caza más complicada, sobre todo aquí en el coto, y súper contento con todo, cómo ha ocurrido todo. Y nada, ahora hay que sacarla de aquí. Vamos a ello. Bueno amigos, pues este ha sido nuestro rececho de corzo en primavera. Darle like y suscribiros para más. Y un saludo.